Pues el traslado de Jesús de la Paz está llegando a su fin, el traslado desde San Miguel a esta parroquia de Lao. Ya lo que es la comitiva está toda dentro de esta parroquia. Don José Rico Pavés está ahora mismo junto con el director espiritual de la hermandad, están dentro de la sacristía, están revistiéndose para preparar la Eucaristía, para empezar la Eucaristía en breves minutos, y el cuerpo de acólitos está ahora mismo parado justo en lo que es el crucero de la parroquia, a esperar a que Jesús de la Paz haga su entrada en la parroquia. Se colocará en uno de los laterales del altar mayor y cuando esté todo preparado comenzará la Eucaristía, la misa pontifical, presidida, como les he venido diciendo durante el traslado, presidida por el obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, Monseñor Rico Pavés. Vemos como ya Jesús de la Paz va haciendo su entrada en esta parroquia mayor de Nuestra Señora de la O. Lo vemos entrar en estos momentos sobre los hombros de sus cargadores, en este caso a las órdenes de David Bravo y Andrés Pérez, hombres de confianza de Álvaro Raposo de los Reyes. Trabajo que no es fácil. Álvaro Raposo, podemos ver que ha tenido a bien acercarse a ayudar, a echar una manita a sus hombres. Lo que se lleva, lo que corre por las venas no se puede evitar. Y bueno, ha tenido a bien acercarse y ayudarlos en esta tarea que parece fácil, pero no lo es. Bien, aquí lo tenemos cerquita de nuestra cámara, a Jesús de la Paz. Una gordita, eso ya ha llevado años. Se escuchan a lo lejos las campanitas de los monaguillos que han estado acompañando a Jesús de la Paz durante todo el traslado, y siguen tocando estas campanitas anunciando que Jesús está entrando en la parroquia. Sigue avanzando Jesús de la Paz por el lateral, las capillas laterales de esta parroquia, hasta llegar al lugar que tiene asignado dentro de esta parroquia de Nuestra Señora de la O, lugar en el que posará sus andas para presidir esta misa pontifical presidida por el obispo de nuestra diócesis de Asidonia Jerez. Ya están todos los invitados a esta Eucaristía colocados en sus respectivos lugares. Vemos en los primeros bancos, en el primer banco, al presidente del Consejo, hermano mayor de la Hermandad de los Dolores, a don Álvaro Raposo de los Reyes, hermano mayor de esta hermandad. En el primer banco del otro lateral, a los que han sido hermanos mayores de esta hermandad, miembros de Junta de Gobierno, hermanos mayores de otras hermandades. Y ya toca el martillo para que las andas de Jesús de la Paz se paren y queda en su lugar el misterio de la entrada en Jerusalén. Y bueno, el cuerpo de acólitos ya está preparado en el otro lado, justo en la puerta de la sacristía, preparado para hacer la procesión claustral que dará comienzo a la Eucaristía pontifical presidida, como ya hemos dicho, por don José Rico Pavés. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Ilustrísimo señor obispo de Asidonia Jerez, don José, señor cura párroco, don José Manuel, y director espiritual, señores diáconos de esta parroquia de Nuestra Señora de la O, autoridades civiles, eclesiales, hermanos todos. Hoy es un día muy especial en la vida de todos y cada uno de los hermanos que componemos la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, comúnmente conocida como la de la Borriquita. Hoy, hace justamente 75 años, que la Santa Madre Iglesia, por medio de sus ministros, erigía canónicamente a un grupo de asociados como Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos, y que vendrían desde entonces a ser los encargados de abrir las puertas de la gloria cada domingo de Ramos, y que con Jesús de la Paz entrando triunfante en la Jerusalén de nuestra tierra, ser la antesala de la conmemoración, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por tanto por lo que nuestra hermandad hoy se reúne gozosa en torno al altar del sacrificio, en esta nuestra parroquia metropolitana y mayor de Nuestra Señora de la O, y que al igual que hace 75 años, junto a los ministros de la Iglesia, representados esta vez en nuestro pastor diocesano, don el ilustrísimo señor obispo de Asidonia Jerez, don José Rico Pavés, nuestro párroco y director espiritual, don José Manuel, y diáconos, compartir en comunión con la Iglesia Universal, celebrar el gran misterio de nuestra fe, donde el mismo Jesucristo se hace alimento y bebida para nuestra salvación. Con la alegría de sentirnos hijos de un mismo Dios y hermanos en la fe, abrazados, abramos nuestros oídos a la palabra que el Señor nos regala hoy, y nuestros corazones, y unámonos a nuestros hermanos que hoy nos preceden ya desde el cielo a celebrar esta Eucaristía. Acudiendo a la poderosa intercesión de nuestra Madre, a quien este día invocamos en su advocación de Virgen del Pilar, y aquí, como Madre Virgen de la Victoria, pedimos a nuestro Padre Jesús que nos conceda la paz en el corazón. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos al Señor perdón de todos ellos. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él le dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Querido don José Manuel, cura párroco, hermanos sacerdote, queridos diáconos, acólitos, mi querido don Joaquín, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, esposa, querido presidente del Consejo de Hermandades de Sanlúcar, mi querido presidente de la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, hoy invocamos de manera muy especial a nuestro Padre Jesús de la Paz y a la Virgen de la Victoria, y lo hacemos al cumplir el 75 aniversario que vamos a empezar a celebrar con esta Eucaristía durante todo un año. Queridos hermanos de esta hermandad, representantes de otras hermandades, representantes de la Corporación Municipal, personas consagradas, hermanas y hermanos todos en el Señor. Hoy en toda España estamos acudiendo a la intercesión de la Virgen María, invocándola con un título antiquísimo, Nuestra Señora del Pilar, una advocación nacida, según la tradición, al inicio de la evangelización de lo que entonces era una región dentro del Imperio Romano. Cuenta la leyenda, con datos históricos, algunos de ellos que se pueden constatar y verificar, que los primeros evangelizadores, desanimados al encontrar gran resistencia en los pobladores entonces de la península ibérica a recibir el Evangelio, queriendo abandonar este compromiso evangelizador, recibieron la visita de María Santísima, que los confortó para que, recuperando el ánimo, volvieran a echar las redes, según la invitación de Cristo. Con este relato, que nos remite a los comienzos de la evangelización en España, recordamos cómo siempre la protección de María Santísima ha estado cerca de nosotros. No se equivocaba ni exageraba el Papa San Juan Pablo II cuando definía nuestra tierra España como tierra de María, porque aquí hemos experimentado en muchas ocasiones a lo largo de la historia que nuestra Madre nos protege. Y cuanto más parece que no podemos avanzar en la tarea de transmitir a otros la alegría de creer, más recibimos el consuelo y la protección de María Santísima. Por eso la celebración de esta tarde con la que abrimos este año de acción de gracias por este 75 aniversario de la Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén es una oportunidad preciosa para que se renueve en nosotros la confianza en el poder intercesor de María Santísima. Tenemos también muchos retos evangelizadores que afrontar. El pasado día 9 el Papa Francisco daba
el pistoletazo de salida a toda una preparación que ha de llegar a las diócesis como preparación para un evento eclesial importante que se desarrollará en octubre del año 2023. Un sínodo dedicado a una dimensión de la Iglesia constitutiva, la sinodalidad, que el Papa Francisco expresa y explica con palabras más sencillas. Pertenece a la verdad de la Iglesia el ser imagen, el haber sido configuradas a imagen de la comunión de las personas divinas. Por esto continuamente hablamos de la comunión eclesial. Y porque la Iglesia es comunión, entendemos que todos los que formamos parte de ella debemos caminar juntos. La invitación del Papa es a participar todos, tomando conciencia de la comunión eclesial para renovar el deseo de impulsar una nueva etapa evangelizadora. Por eso, en torno a tres palabras, el Papa nos ha propuesto una tarea importante: comunión, participación y misión. Y la tarea no es otra que renovar nuestro entusiasmo a la hora de compartir con otros el encuentro con Jesucristo. Lo experimentamos quizás en el seno de nuestras propias familias, como las generaciones que vienen detrás no se sienten siempre identificados con la fe de sus mayores. Y esto en muchas ocasiones es un verdadero trauma para familias que han querido poner en el centro de su configuración la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hemos de pensar que sin más el Evangelio se va a transmitir solo. Necesitamos cada día renovar nuestra fidelidad a Cristo para compartir con otros lo que entendemos hemos recibido de Él. La alegría del Evangelio que nos hace caminar en este mundo con esperanza. Por eso, siempre que hemos de recuperar el ánimo, como en los comienzos de la evangelización de España, nuestra mirada de fe se dirige a María Santísima. A ella pedimos que la celebración de este año, en el que vamos a conmemorar el 75 aniversario de la Hermandad, sea oportunidad preciosa para impulsar la evangelización desde esta parroquia a todo Sanlúcar. No demos por supuesto que todos transmiten y reciben las cosas del Señor y de la fe de manera pacífica. Son muchas y cada vez nuevas las heridas que dañan el corazón humano, y deben ser muchas y nuevas las formas en las que a todos llevemos consuelo del Evangelio. Recordar durante todo este año los comienzos de esta hermandad es también una oportunidad para recordar. Para recordar, si la tecnología lo permite, que por encima de las dificultades, también las tecnológicas, debe primar siempre el calor del corazón, que nos haga compartir con otros el amor que recibimos del Señor. Pues una hermandad que tiene como enseña de identidad la entrada de Jesús en Jerusalén ha de vivir conforme a aquello que le es distintivo. Y la entrada de Jesús en Jerusalén, bien lo sabemos repasando los relatos evangélicos, como tantas veces lo hemos celebrado, está lleno de aparentes contradicciones. Lo que inicialmente se manifiesta como una señal de victoria, a los ojos del mundo se revelará enseguida como una derrota y además de muerte ignominiosa. A la entrada de Jesús en Jerusalén, victoriosa, sigue el drama de la cruz. Y lo que era el elogio y el aplauso de tantos que entonces entusiasmados le seguían, se vuelve, sin embargo, en el desprecio mayor que la humanidad ha podido realizar a Dios, que es llevar a la muerte de cruz a su Hijo. Pero la victoria se revela más allá del odio, porque asumiendo libremente la voluntad del Padre, cargando con nuestros pecados, a cambio de ese odio hemos recibido el amor infinito que todo lo cura.
Es importante también que en nuestra vida nos dejemos conformar por el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que no tengamos miedo a los fracasos humanos si están vividos desde el Señor. Él nos anunció que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará sin producir fruto, y el Señor nos llama a diario a unirnos con Él en el misterio de su pasión para hacer manifiesta al mundo la victoria de su resurrección. Por eso los titulares de esta hermandad bien nos recuerdan aquello fundamental que no debemos perder en nuestra vida cristiana: la paz del corazón, para proclamar la victoria de Cristo resucitado. El Concilio Vaticano II ya reconocía que en el origen de toda guerra hay siempre un corazón dividido. ¿Queremos mejorar la sociedad, nuestro mundo? Pongamos paz en nuestro corazón. Pensemos qué hemos de corregir para ser más fieles al Señor, y comprobaremos cómo a nuestro alrededor todo va cambiando. Entonces, con María Santísima, proclamaremos la victoria del amor del Señor, que es siempre mayor que cualquier adversidad. Pues pidamos que la celebración de este año sea aprovechado como un momento intenso de gracia, donde junto a las propuestas de formación, de culto, de ejercicio, de caridad, haya una verdadera renovación de los corazones. Solo así podremos cumplir lo que la Iglesia ahora, en docilidad al Espíritu Santo, nos está pidiendo: transmitir a todos la alegría del Evangelio. Nada sin María, todo con ella. Que así sea. Por intercesión de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, celebrada en España y en Hispanoamérica bajo la advocación del Pilar, dirijamos hoy nuestra oración al Padre Celestial. Iglesias de España y Latinoamérica, por sus obispos y sacerdotes, especialmente por el de nuestra diócesis de Acidonia Jerez, don José Rico Pavés, que hoy nos preside, para que con la sencillez y el amor de María sepan alentar la fe de sus pueblos. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de nuestra patria España, y especialmente por los de nuestra comunidad autónoma, para que sepan escuchar las palabras de paz y amor que siempre salieron de María. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los pobres, los perseguidos, los que tienen problemas para mostrar su fe, para que la solidaridad y libertad mantenida por todos los hermanos les lleven la paz y consuelo. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los religiosos, religiosas, monjes y eremitas, y todo el pueblo de Dios que ha dedicado su vida a rezar y como y todo junto a María, y especialmente con nuestro párroco don José Manuel, que hoy cumple sus 26 años de ordenación sacerdotal, para que Dios le siga guiando en su ministerio. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos nosotros, presentes en esta Eucaristía, para que aprendamos de María su amor, modestia y entrega a Dios y a los hermanos. Roguemos al Señor.
con nuestra amantísima hermandad de la Borriquita, por sus 75 años de vida, por los hermanos que la fundaron y que gozan ya de la presencia eterna de nuestro Padre Jesús de la Paz y Nuestra Señora de la Victoria, para que desde el cielo y con ayuda de nuestros titulares sigan enseñándonos el camino correcto para alabar, bendecir y ensalzar a Dios nuestro Señor, siendo nosotros ejemplos vivos de auténtica fe cristiana. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la presencia singular de María en nuestra tierra, que tantos frutos ha producido, y te pedimos que siga protegiendo a la Iglesia de España y de Hispanoamérica, y a todos y a cada uno de sus hijos y pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, estas palmas, símbolos de cada domingo de Ramos, con las que tu pueblo y tu hermandad proclama tu gloria y celebra jubiloso la entrada triunfal y gloriosa en nuestras vidas.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la bienaventurada Madre de Dios, Señora nuestra de la Victoria, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lucas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, que ahora nos preside, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a los difuntos de esta hermandad y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Asidonia Jerez, monseñor don José Rico Pavés, señor cura párroco de esta de la O, director espiritual de nuestra hermandad, señores diáconos, don Joaquín Perea, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, don Antonio Rodríguez, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, señor don Manuel Lobato, representante del Ayuntamiento, hermano mayor de nuestra hermandad de la Borriquita, don Álvaro Raposo, y de nuestra hermandad hermana de la hermandad servita de los Dolores, don Antonio Martínez. Resto de representaciones, antiguos hermanos mayores de las diferentes hermandades y agrupaciones aquí representadas, muy buenas tardes. Tal día como hoy, hace 75 años, un grupo de jóvenes manifestó la ilusión de crear una hermandad que hoy es tan grande como la vemos en el Domingo de Ramos y en todos y cada uno de los actos de culto que tenemos a lo largo del año. Hoy me dispongo a leeros el primer acta que aparece en nuestros libros de reglas, el acta más antigua, que es una junta general celebrada el 12 de octubre de 1946. Procedo a su lectura. En la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y en la sacristía de la iglesia de la Santísima Trinidad, nos reunimos bajo la presidencia del reverendo padre don Manuel Cuevas Márquez a las 12 de la mañana del día 12 de octubre de 1946, en Junta General Ordinaria, los señores anotados más abajo, para tratar el siguiente orden del día. Primer punto, preces. Segundo punto, lectura de la memoria de actividades que se han venido realizando por las diferentes comisiones que se nombraron el día 22 de septiembre de este año de 1946. Tercer punto, ratificación de la Junta Gestora y, si procede, a la toma de posesión de los miembros. Cuarto punto, denominación de la hermandad. Quinto punto, propuesta de la sede canónica. Por el citado sacerdote se reza un Padre Nuestro y un Ave María, y tras unas breves palabras de este sobre el significado de la fundación de una hermandad, por el señor secretario en funciones es leída la memoria de las actividades que han venido realizando las comisiones que se formaron el día 22 de septiembre pasado, la cual fue aprobada por unanimidad. Por el mismo miembro de la Junta Gestora se dio a conocer la formación de la misma, siendo ratificada con la conformidad de todos los asistentes tomando posesión de los cargos. La Junta Gestora está compuesta de la siguiente manera: presidente, don Antonio Moreira García; secretario, don Francisco Romero Fernández; tesorero, don Juan Antonio Pacheco Cuadrado; vocal primero, don José López de Cuadro; vocal segundo, don Francisco Fernández Lao; vocal tercero, don Enrique Montaño Lozano. En cuanto al cuarto asunto del orden del día, después de varias propuestas sobre la advocación de la titular, teniendo la familia García Gómez centrado sus negocios en lo que antiguamente era el convento e iglesia de religiosos mínimos de la Victoria, en deferencia a esta familia, se llegó al acuerdo de denominar a la hermandad como Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz y Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Victoria. Al tratar el asunto quinto, sobre la residencia canónica, se estudia con atención los inconvenientes que pueden causar por su tamaño reducido y el tener también residencia canónica la Hermandad del Santísimo Cristo de las Misericordias y Nuestra Señora de los Dolores en esta misma iglesia de la Santísima Trinidad. Pero se acuerda por unanimidad solicitar al Arzobispado de Sevilla la autorización necesaria para residir canónicamente en la citada iglesia. En ruegos y preguntas se comenta si es posible hacer estación de penitencia en el próximo año de 1947. Contestando a estos comentarios don Antonio García Gómez, que no sería posible debido al poco tiempo que hay para la legalización en el arzobispado y la restauración de la Virgen, entre otros detalles de importancia. El señor presidente de la Junta Gestora, don Antonio Moreira García, comunica que los miembros de esta con carácter prioritario se dedicarán a la redacción de los estatutos. Los hermanos asistentes a esta reunión fueron
don Francisco Fernández Lao, don Joaquín Real Álvarez, don Francisco Fernández Fernández, don Ricardo Jiménez González, don Eduardo Vargas Espinar, don Antonio Pacheco Cuadrado, don José Hernández Oviedo, don Francisco González Rodríguez, don Agustín López González, don Antonio Moreira García, don José López de Cuadro, don Juan Manuel Gómez Girón, don José Tomé Alfaro, don Enrique Montaño Lozano, don Antonio Parejo Bianchi, don Raimundo Zarazaga del Castillo Luna, don Antonio Carrión Flores, don Manuel Pareja Escobar, don Clemente Parejo Trujillo, don Diego Gómez Romero, don Manuel Gómez Romero, don Juan Repeto Fernández, don Manuel Gago Pérez, don Ignacio Torné Alfaro, don Rafael Álvarez Gontán, don Agustín Hernández Parejo, don Antonio García Gómez, don José Luis de la Vega Velázquez, don Ignacio Pérez Sánchez y don Francisco Romero. Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:30 del día de la expresada fecha, el padre Cuevas reza un Ave María, dándose por terminada la Junta, dando fe de todo lo tratado como secretario, en unión del mismo, del visto bueno del señor presidente, firmando como presidente del acta don Antonio Moreira García y como secretario de la Junta Gestora don Francisco Romero Fernández. Este es el primer acta que aparece en nuestros libros de reglas del año 1946. A continuación, con la presencia del hermano mayor, don Álvaro Raposo de los Reyes, que hará entrega de unos presentes al señor obispo y al señor cura Pazo. En primer lugar, hará entrega de un obsequio como recuerdo de esta solemne pontifical a Monseñor Rico Pavés. A continuación se hará entrega también de un recuerdo a don José Manuel, que hoy celebra el 26º aniversario de ordenación sacerdotal. Solicito ahora la presencia del hermano mayor de nuestra hermandad hermana de la Virgen de los Dolores. Ilustrísimo y reverendísimo señor obispo de José, estimado cura párroco José Manuel y demás asistentes, para no hacernos demasiado largo en los saludos. Hoy celebramos el 75 aniversario de la fundación de esta hermandad, que es también decir el 75 aniversario de la fundación del grupo joven de la hermandad de los Dolores, que se fundó por aquellos años a instancia, como bien ha dicho antes Rafael, a instancia del que fuera nuestro mayordomo, don Antonio Gómez. Hoy queremos tener un recuerdo muy especial a todos aquellos hermanos fundadores que también pues, fueron hermanos de las dos hermandades, de la Urrita y de la Hermandad de los Dolores. Hoy la Hermandad de los Dolores ha querido subir la cuesta de Belén, como lo hace el Señor de la Paz, en la noche del Domingo de Ramos, para ponernos a sus pies y hacer aún más presentes, si cabe, los lazos de unión de hermandad entre estas dos corporaciones. Este presente que os traigo es la cruz que nos une, es la cruz que nos abraza, es la cruz que nos hace hermanos, es la cruz del Señor de la Paz y de la Misericordia, es la cruz que algún día nos hará alcanzar su victoria.
Álvaro, por favor. Derrama, Señor, tu bendición sobre esta cruz que selle la verdadera fraternidad entre la hermandad de la entrada de Cristo en Jerusalén y de Nuestra Señora de los Dolores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de la Virgen María, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir.